Bienvenidos a una nueva edición de la revista de Medicina y Salud Pública. Me complace conectarme con todos ustedes y una información que ha dado mucho de qué hablar el día de hoy, y no solo el día de hoy, sino que se debe también a la pandemia. Un motivo, además, que se convierte en concienciación para la población. Me acompaña el doctor Jorge Santana Bagur. Él es infectólogo, director clínico de la Unidad de Investigaciones sobre SIDA. Las siglas en inglés de este, ¿verdad?, organismo es ACTU, y además de eso está ubicada en el recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, saludos a todos. Hoy amanecimos con una nueva cifra récord en cuanto a casos positivos a coronavirus en la isla. Esto obviamente es el resultado, pero todavía dicen que se espera un aumento exponencial cuando terminen de darse a conocer el número de personas que pudieron contagiarse, sobre todo en el periodo electoral que acaba de pasar. Mira, eso es correcto y estamos sumamente preocupados porque obviamente entendíamos, no sabíamos que iba a ser de esta magnitud, pero entendíamos que iba a haber un repunte, un aumento, porque después de la fiesta de Halloween y cercano las elecciones con todas sus caravanas, con todas sus celebraciones, con la falta de concienciación de la gente, no estar manteniendo su distancia, muchas veces sin mascarilla, pues sabíamos que iba a haber un número mayor, no esperábamos que era tanto, porque acuérdate que esto es un factor que son 1,100 y pico de casos que teórica y potencialmente pudieran ser más de 3,000 personas, porque cada una persona infectada, no menos de 3 otras personas puede infectar. Así que eso nos tiene muy sumamente preocupado porque estamos en el advenimiento ya de estas épocas prenavideñas y navideñas, donde sabemos que muchas de estas personas, o muchas personas en términos generales, pues quieren celebrar la fiesta y pues volvemos a las congregaciones, ya sean familiares, y esto nos preocupa mucho. O sea, no, nunca habíamos visto un número tan marcado, y esto pues esperemos que podamos controlarlo con un poquito más de concienciación, no tan solo desde el punto de vista del gobierno, sino lo que la comunidad, el pueblo, tiene que hacer, porque de lo contrario, nuestras navidades pueden ser unas navidades no blancas y felices, pueden ser unas navidades negras y difíciles. Ante este panorama, doctor, ¿cuáles serían quizás esas recomendaciones que debería tomar en cuenta el gobierno en cuanto a medidas? Estamos a un próximo pronunciamiento de la gobernadora acerca de la nueva orden ejecutiva. ¿Cuál debería ser ese parámetro para saber que estamos en un momento importante de tomar decisiones claves? Pues mira, yo creo que en términos de, y obviamente yo no sé cuál va a ser la decisión final, porque esto es decisión del gobierno, el grupo médico salubrista, pues tuvimos una reunión este pasado martes, yo pude estar cerca ya al final de la reunión, pero se llegaron unos acuerdos, ¿verdad? Muchas veces la palabra acuerdos y consensos causa un poquito de disyuntiva, ¿verdad? Pero realmente, pues, cuando hay tantas personas, lograr un consenso es sumamente difícil, pero unos acuerdos sí se pueden lograr. No sé cuál va a ser la recomendación final que se acepte, pero entendemos que esta orden ejecutiva, con este repunte que hemos visto en los últimos días, no tan solo de casos, sino de casos hospitalizados, aumento en las hospitalizaciones y camas intensivas, a la misma vez que vemos una fatiga del personal médico y paramédico después de tantos meses pues luchando con esto, a la misma vez que estamos viendo que pues posiblemente no estemos logrando lo que se planificó en las 4 órdenes ejecutivas previas. Yo espero que esta pues tenga un poco más de, como decimos, garras y dientes para que la gente entienda. Esto no es para, yo diría que castigar a nadie, es que tenemos que hacerlo, porque de lo contrario vamos a tener unos problemas bien, bien serios en las próximas 3 o 4 semanas. Como bien dijiste ahorita, posiblemente para este próximo fin de semana, principio de la semana que viene, es que vamos a ver el efecto neto de todo este proceso eleccionario antes, durante las elecciones y después, donde hubo tanta celebración y hubo tanta aglomeración de personas, ¿verdad? Que aunque en muchos sitios se siguió por las imágenes y las vistas que se vieron con relación al distanciamiento físico, pero cabe señalar que vimos después las celebraciones en los comités y muchas veces veíamos personas sin mascarillas, todos abrazándose, menos de 6 pies de distancia, o sea, y ahí hay un riesgo potencial, así que vamos a ver cómo eso vislumbre los próximos. Yo diría que la próxima semana va a ser bien crucial. Hay otro tema que ha dado de qué hablar esta semana y es el tema de los referidos médicos. En este caso,
sabemos que más personas se abocarían, sobre todo los enfermos que padecen ciertas condiciones crónicas y que los haría tener que asistir a estos centros de salud, cómo estarían expuestos y a nivel también de comunicación en cuanto a los infectólogos, cómo se podría manejar esta situación, porque esto pondría en riesgo también más presión sobre el sector salud. Claro, y eso lo vimos en el primer lockdown, donde la gente no quería ir a los hospitales con condiciones crónicas y pues semanas más tarde, meses más tarde, pues tuvieron, ¿verdad? Se le pasó factura y hubo problemas y complicaciones y hasta muerte, desafortunadamente. Yo creo que el punto número uno es a recordar es que en este momento no va a haber un lockdown completo, en este momento. Pero, habiendo dicho eso, la pregunta tuya es muy importante y muy sabia. Yo creo que aprendimos en el proceso al principio del lockdown en marzo y abril que las personas con enfermedades crónicas tienen que comunicarse con su médico para que él los guíe en términos de o una consulta por telemedicina, por telesalud, o que lo oriente a dónde tiene que ir, no tan solo su oficina, pero ir al sala de emergencia o hospitalizarse si es necesario. No escogerle miedo, yo no voy al hospital, pero tampoco voy a llamar al médico. Yo creo que tenemos que facilitarle esa comunicación y los médicos tienen que estar dispuestos a hacer el tipo de teleconsulta que sea necesario y hacer el referido apropiado al hospital para evitar complicaciones mayores asociadas a sus comorbilidades. Los infectólogos en este momento toman además un papel protagónico como guía, como mentores y además en esta recomendación que se le puede hacer a la población a medidas que deben mantener y porque hay que estar conscientes de que es un momento clave, decisivo, no solamente para las fechas que se acercan y que son festivas de reunión social y familiar, sino también de cara a lo que podría ser una extensión de mucho más tiempo con el virus activo. Mira, yo creo que el mensaje a la comunidad y al pueblo en este momento es que nos hemos cuidado por los pasados 8, ya 9 meses. Tenemos que cuidarnos por los próximos 4 o 5 meses más. Afortunadamente, tal parece que vamos a tener vacunas ya para principios del año próximo. La gente, y por favor, ese es un tema que tenemos que tocarlo en algún momento, no se va a vacunar a todo el mundo porque no hay vacunas disponibles para todo el mundo, pero se está haciendo una logística de intervención para aquellas personas vulnerables comenzar a vacunarlas lo antes posible. Así que ese periodo de tiempo que nos queda hasta que tengamos vacuna y que eso nos ayude, porque con la vacuna no se acabó el problema tampoco, pero nos va a ayudar mucho a evitar estos brotes que sigan subiendo, porque obviamente vamos a proteger muchas de estas personas vulnerables. Como dijiste, estamos en el advenimiento de muchas fiestas, de vacaciones. Mucha gente quiere viajar, mucha gente quiere de fuera venir, pero es un error en este momento. Si miramos los números que están viviendo los Estados Unidos, más de 43 estados, de los 50 estados, todos tienen una ola que está subiendo con unos números que no se habían visto ni siquiera en marzo y abril de este año. O sea, más de 100.000 casos diarios, 1 millón en menos de una semana, eso no se había visto. ¿Y de dónde van a venir muchas de las familias, amistades, amigos de la Florida, de áreas que actualmente están todavía subiendo? Así que no es el momento de viajar. Estas fiestas, desafortunadamente, tenemos que pasarlas en casa, tranquilito, por Zoom con todo el mundo, pero hacer fiestas y el vecino mío que yo lo conozco, mi hijo que vive en tal sitio y está libre de enfermedad, lleva 2 semanas o más. Señores, si no hay una prueba el día antes o ese mismo día, no hay garantía absoluta y es imposible que todo el mundo se haga una prueba hoy para estar mañana reunido con la familia o hoy para estar esta tarde reunido. Así que desafortunadamente tenemos que pasar estas vacaciones navideñas de fiesta recogidos en nuestros hogares y comunicándonos con nuestros familiares, tanto cercanos como lejanos, vía Zoom, vía tabletas, vía lo que usted quiera. Pero tenemos que evitar al máximo, porque de ahí puede haber un brote grande que lo vamos a ver entonces para principio de año. Ante este panorama, doctor, y ya para concluir, le quiero preguntar, ¿esto genera mayor presión no solamente a nivel psicoemocional en todos los que son profesionales del área de la salud, sino que también refleja cuál podría ser esa respuesta ante este incremento? ¿Cuál es la respuesta y cuál podría ser la viabilidad de que las personas todavía puedan tratarse, porque sabemos que existe un número de camas disponibles, sabemos que existen ¿verdad? Ciertos límites de atención a los pacientes. ¿Por qué es importante en ese caso que las personas también tengan eso en consideración? Yo creo que el pueblo, la comunidad, tiene que ser consciente del esfuerzo
que han hecho los trabajadores de la salud desde marzo. Yo creo que aquí real y literalmente no ha habido un solo médico, enfermera, terapista, o sea, un trabajador de la salud que haya podido coger vacaciones. Y esto es una enfermedad muy temida, mucha incertidumbre, que causa pavor a las personas. Encima hay un cansancio físico y mental del trabajador de la salud. O sea, el sistema en términos de camas, puede ser que diga que hay camas disponibles en los hospitales en Puerto Rico. Camas licenciadas, camas disponibles, camas habilitadas. Son tres conceptos que no es lo mismo. El problema es el recurso humano. Sí hay camas, pero no hay muchas enfermeras y muchas enfermeras, terapistas, médicos, se han infectado o están en cuarentena, y la cuarentena son 14 días mínimo, están en aislamiento. ¿Quién va a atender las personas que se infecten y lleguen a los hospitales enfermas? Porque no hay de dónde reclutar o contratar tantas personas de momento. Eso es algo que preocupa y que tenemos que tener en mente, y las personas tienen que tener en mente. O sea, me estoy cuidando, pero voy a cuidar a mi vecino, voy a cuidar a los médicos, a las enfermeras, porque realmente son 9 meses que han sido en muchos hospitales en Puerto Rico, porque no podemos decir que en la isla entera ha tenido un problema mayor, pero hay hospitales del área metro, hospitales del área norte, hospitales del área sur, oeste, que han tenido un embate fuerte, y la gente está cansada. Sí, por eso quería mencionar este tema, me parece importante además comentarlo con usted, que es un especialista y que puede asomarnos un panorama viable, posible, pero apegado a la realidad. Gracias por acompañarnos, doctor, por concedernos estos minutos. Un placer siempre. Conversamos con el doctor Jorge Santana Bagur, él es infectólogo, director clínico de la Unidad de Investigaciones sobre SIDA, ACTU, sus siglas en inglés, que está ubicado en el recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Gracias por acompañarnos y será hasta una nueva conexión.